¿Sabías que si no tienes el abdomen fuerte, sufrirás de dolores de espalda? ¿O acaso haces de todo para bajar esa panza y los rollos los tienes ahí? La grasa abdominal no se baja. Haces dieta, haces ejercicio, sales a correr, haces de todo. Bajas el cuerpo, pero los rollos, la pancita sigue descolgada. Esta parte de acá está flácida o está llena de grasa. Hay mucha gente que me dice, yo hago ejercicios, yo hago de todo, pero la panza no me baja. O de repente me dicen, yo quiero bajar la cintura, pero no quiero bajar los glúteos y las piernas. Hoy te voy a dejar una super rutina, escúchame, una super rutina de 6 ejercicios. Pero ojo, esta rutina la pueden hacer todos porque no te va a doler la cervical, no te va a doler la espalda. Hay mucha gente que dice, yo no puedo hacer abdominales porque me duele la espalda o me duele el cuello. No puedo hacer abdominales echada, no lo puedo hacer en el piso, no puedo hacer abdominales sentada. Hoy vas a hacer abdominales en pared y yo te voy a enseñar una super rutina y la vas a hacer conmigo ahora. Pero ojo, antes tienes que suscribirte aquí a mi canal de YouTube y darle click a la campanita, porque así como este video te voy a dejar muchos más. Así que lo que tú tienes que hacer es, una vez que veas este video, comentar y compartir. Así yo te voy a seguir dejando muchos más videos importantes, interesantes como este. Hay mucha gente que quiere bajar el abdomen y no puede hacerlo. Pero yo te voy a dar hoy día la clave y te voy a decir cómo hacerlo y te voy a dejar estos ejercicios buenazos. Así que ahorita ponte a hacerlos conmigo. Vamos. Vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. ¿Qué cosa tienes que hacer siempre? La gente me dice, hay que calentar. Sí, hay que calentar un poco el abdomen y puedes ir haciendo rotaciones de caderas y calentar todas tus articulaciones. Así que en este video, en la descripción, te voy a dejar el video de calentamiento y vamos a empezar a hacer los ejercicios. Entonces, mira, primer ejercicio, vamos a hacer oblicuos. Vamos a trabajar la parte de acá, esa parte de acá de los costaditos, ¿ok? Listo, para fortalecer nuestros músculos. El codo lo vas a poner alineado al hombro. No me vas a poner el brazo abajo ni vas a poner el brazo arriba porque al final te va a quedar doliendo el hombro. Entonces, el codo ponlo alineado al hombro, pega bien tu manito, te lavas bien tu manito para que no ensucies la pared. Muy bien, listo. Me voy a poner en esta posición, ajusto mi abdomen bien ajustado ahí, cojo mi cabeza y lo único que hago es levanto una pierna y vamos a hacer 20 repeticiones. Empieza conmigo en 3, en 2, en 1, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, despacio, 5, ajustando aquí, 4, 3, 2, 1, vamos a hacer 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, maravilloso. ¡Wow! ¡Qué rico se siente! Muy bien, igualmente aquí me volteo y vamos a hacer con la otra pierna 20 más. Vamos a ponernos así de costadito, fíjate bien, ajusto el abdomen y voy. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, perfectísimo. Vamos a trabajar esta rutina 3 veces. Vas a hacer 20 repeticiones. ¿Cuántas veces? 3, ¿ok? Vamos a hacer ahora un segundo. Yo te voy a enseñar a hacer los 6 ejercicios y tú en casa vas a hacerlo lo mismo que estoy haciendo yo, 3 veces. Muy bien. Vamos a hacer un escalador, escalador de montaña. Hay mucha gente que no lo puede hacer en el piso porque le duele el cuello o le duele la lumbar. No lo sabe hacer. Yo te voy a enseñar a hacerlo aquí. Mira, vamos a poner las manos a la altura de los hombros, de esta forma, ¿ya? Listo, voy a ponerme en puntitas, fíjate, en puntitas, pero no me quiebro, mira, no saco poto hacia afuera, no. Hay que
meter la pelvis. La pelvis aquí, mete la pelvis, ajusta el abdomen y quizás te encorvas un poquito de esta manera. Y lo único que haces es tu escalador. Vamos a hacer 20 repeticiones. Vamos. 18, 17, 16, 15, muy bien, sigue. 14, hazlo conmigo. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ajuste el abdomen, 4, 3, 2, última, muy bien, excelente. Ajusté el abdomen, es buenazo, esto te fortalece, no solamente el abdomen, te fortalece brazos, te fortalece espalda, te fortalece piernas. El ejercicio, el escalador de montaña es buenazo. Ahora, hemos hecho 20, ¿cuántas vueltas vas a hacer? 3. Muy bien, pasamos al ejercicio número 3. Vamos a hacer un escalador invertido. Lo mismo que he hecho volteada, lo voy a hacer hacia adelante. Voy a pegar mi espalda, fíjate, mis hombros a la pared, mi espalda alta, toda la parte del trapecio de aquí. Voy a pegar a la pared de esta forma. Voy a simplemente ahí estirar un poquito las piernas, voy a poner mis brazos pegados, mírame, hombros pegados a la pared y brazos pegados a la pared. Y lo único que voy a hacer es voy a levantar, ajustando el abdomen, mujer, porque hagas cualquier ejercicio, si no ajustas el abdomen siempre te va a doler la espalda baja, ¿ya? Pero para eso estamos haciendo ejercicios abdominales para tener el abdomen fuerte y no te duela la espalda baja. Listo, empezamos, 3, 2, 1, vamos. Eso es, vamos, muy bien. Eso, 2, 3, ajusto aquí, 4, vamos, eso, 5, vamos, 6, despacito, ajustando, 7, muy bien, 8, siempre apoya los brazos, ese va a ser tu escudo para que tu espalda no te duela. Vamos, 10 más. 10. Inhala y exhala. Eso. Vamos. 7. Eso. 6. Vamos. 5. Muy bien. 4. Eso. 3. Ajusto mi abdomen. 2. Y 1. Eso. Maravilloso. Qué rico. Vamos. Si tú me dices, ay, yo tengo hernia en la espalda, esto, trata de siempre pegar todo tu cuerpo, ¿ok? Y trabaja solamente ahí. Te agarras quizás un poquito más abierta. Esta es la diferencia, ¿ya? Y pega tu espalda totalmente, ahí. Toda tu espalda la pegas y solamente lo haces así. No despegues tu espalda baja. Esta parte de acá va pegada a la pared, ¿ok? Listo. Vamos a hacer ahora uno con ambas manos, fíjate. Este es el cuarto ejercicio. Toma nota, apunta, guarda este video, ¿ya? Para que lo puedas ver después. Mira, vamos a trabajar primero con la pierna derecha. Vamos. Y hacemos 10 repeticiones por pierna. Empezamos en 3, 2, 1. Agárrate las manos, vamos. Yo estoy con toda la espalda pegada a la pared, toda. Vamos, toda la espalda, ¿ya? Mis lumbares, mi espalda bien pegada. Listo. Ahí me sostengo. Vamos. 3, 2, 1. Ajustas el abdomen. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maravilloso. Ahora vamos con la otra. Vamos. Ahí. Va. 10, estoy con la espalda bien pegada. 9, qué rico es este ejercicio. 8, vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Y como estamos trabajando de 20 repeticiones, vamos a volver a repetir la siguiente pierna. Muy bien. Pega bien toda tu cadera, tu espalda, bien pegadita a la pared. Ahí te sostienes. Vamos. Ahora. 10. Inhala y exhala. Ajuste el abdomen. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, perfecto. Vamos con la otra pierna y vamos 10, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto. También estamos trabajando hombros al elevar las manos. Si ya eres más experta, si ya sabes hacer abdominales, si tienes un poco fuerte el abdomen, agarra mancuernas. Eso sería genial porque así también ganas masa muscular. Estamos ahorita fortaleciendo abdomen. Listo, vamos a hacer dos ejercicios más. Viene el quinto que se llama bicho muerto o dead bug. Se hace echada boca arriba en el piso. Pero como no lo podemos hacer, de repente tú te duele la cervical, te duele, no sabes cómo hacerlo en el piso, te arqueas mucho, vas a hacerlo en la pared. De esta forma. Igualmente, nos pegamos a la pared. Nos pegamos, bien pegadas. Vamos a levantar el brazo izquierdo y vamos a levantar la pierna derecha. Bajamos, mira, ahí, vamos. Bajamos un brazo y levantamos. Entonces empezamos a hacer 20. ¿Listas? Brazo derecho y pierna izquierda. Vamos. Esto también son ejercicios de coordinación. Va. Una. Dos. Tres. Ajuste el abdomen. Cuatro. Cinco. Ajusta bien. Uf. Seis. Buenazo. Siete. 8, vamos, 9 y 10. En el 10 descansamos un momentito. Perfecto, vamos a hacer 10 más. Tienes que tener bien pegada la pared. Ok, tú me dices de repente no es mucho para mí. Ok, tú vas a trabajar todos estos ejercicios y vas a hacer una vuelta. ¿Cada cuánto tiempo lo vas a hacer? Puedes hacerlo lunes, miércoles y viernes o puedes hacerlo martes, jueves y sábado. Inclúyelos en tus ejercicios, en los otros ejercicios que yo te dejo para glúteos, para brazos. Ok, no se ejercitan todos los días los abdominales, cuidado. Listo, ya descansamos. Ahora vamos a volver a hacer 10 más. Vamos. 3, 2, 1. Vamos, brazo izquierdo, pierna derecha. Vamos. Eso. Va. 10. 9. 8. Ajuste el abdomen. 7. 6. 5. Vamos. 4. Ajusta. Eso. 3. Vamos. 2. 1. Muy bien. Excelente. Terminamos. Esto es bicho muerto. Y vamos a hacer el último ejercicio y no menos importante. Esta es una plancha. Mucha gente hace las planchas en el suelo. Se pueden hacer las planchas. No hay problema en hacer las planchas en el suelo. La plancha en el suelo, a ver si me alcanzas a ver. La plancha en el suelo se hace poniendo los codos y estirándome de esta forma. Ahí, ¿ya? Ahí, con el abdomen bien contraído. Pero de repente tú no puedes hacer la plancha en el suelo, ¿no? No se puede porque no sabemos la posición, nos duele la espalda, te duele el cuello, levantas la cabeza. La cabeza no hay que levantarla. Vas a hacer ahora la plancha en la pared, fíjate. Vamos a separarnos de la pared, más o menos uno, dos, ahí. Dos pasos atrás, listo. Vamos a poner nuestros antebrazos, la parte de aquí del antebrazo. Ahí y ahí. Los codos los vamos a poner alineados a nuestros hombros, ¿ok? Listo, no te quiebres, no saques poto, ¿ya? No te, así no, así no.
vas a meter, mete la cola, mira, mete la cola adentro, ¿ya? Esto tiene que quedar ligeramente una curvatura acá. Ah, el abdomen bien contraído, la panza bien contraída, una ligera curvatura acá. Listo. Y como último ejercicio, igualmente vamos a contar hasta 20. Mira mi cabeza no se levanta. Mi cabeza queda entre los brazos. Ajusto el abdomen y empiezo a trabajar. Vamos, ahí, ajusto, bien ajustada. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ajusta la panza, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maravilloso. Listo. Hicimos 6 ejercicios buenazos para abdominales en pared. Esto lo vas a hacer, como ya te dije, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. Ahora, yo te voy a decir algo bien importante. Hay unas cosas que tú tienes que hacer en casa para bajar realmente ese abdomen. ¿Qué cosa está pasando? No duermes bien. Eso es lo peor que puedes hacer. Si te quedas todas las madrugadas viendo películas, no vas a bajar la grasa abdominal. Tienes que dormir mínimo 6 horas, acuérdate. 6 horas mínimo. 7, 8 sería genial, pero 6 horas mínimo. Esa es una. Otra, si tienes mucho estrés. El estrés, el miedo, la depresión nos genera que produzcamos más cortisol en nuestra sangre. Entonces, eso hace que no bajemos la grasa abdominal y que más bien nos llenemos de grasa abdominal. Así que, si estás con estrés, si estás con depresión, vamos y sal, ocupa tu mente en hacer cosas productivas y olvidémonos un poco de todo lo negativo a nuestro alrededor, porque es nuestra vida. Recuerda que es tu vida y tu vida está en tus manos, en la de nadie más, ¿ok? Luego, ¿qué otra cosa? Estás comiendo saludable, pero de repente comes mucha cantidad. O de repente comes poca proteína y más carbohidratos saludables. Zanahoria, papa, son saludables. Pero de repente en exceso, poquita proteína, eso no te va a llevar a... Lo que vas a hacer es llenarte de grasa. O de repente comes arroz integral, que está perfecto, pero comes demasiado. Hay que comer medido y en pocas cantidades, que es preferible comer entre 3 y 4 horas. Para una persona normal, entre 3 y 4 horas, pero en pequeñas cantidades. Y como te digo siempre, proteínas es número uno. Tienes que comer por lo menos 100 gramos de proteína al día. Tienes que comer vegetales frescos, que es lo mejor, los frescos. Tienes que comer carbohidratos de origen vegetal. ¿Qué quiere decir? Los que salen del piso de la tierra, ¿ya? No los carbohidratos que los hace el panadero, que los hace, no sé, los que hacen dulces. Esos carbohidratos, quítalos de tu mente, ¿ya? Tienes que comer todos los días frutos secos, aceite de oliva, palta a diario, aguacate a bocado. Eso te lo digo siempre en todos mis videos. Hazlo, cópialo, por favor, escríbelo en un cuaderno y quédatelo aquí. Ponlo en tu frigider para que lo tengas ahí y a la hora que lo vas a abrir sepas qué debes comer y qué no. Deja de comprar dulces. Eso va a hacer que tu grasa abdominal baje. Ahora, si viene alguien y me dice, ay, abuela, a mí me gusta mi poto, mi trasero grande, me gustan mis piernotas, pero mi abdomen está grande, entonces yo solamente quiero ejercicios para bajar el abdomen. No quiero bajar ni mis glúteos ni mis piernas. ¿Sabes yo qué le digo a esa gente? Ok, sí se puede. Ándate al cirujano plástico y que te haga una cirugía que te quite toda la grasa abdominal. Eso no se puede naturalmente. Métanse eso en la cabeza. Si ustedes bajan de peso bien, comiendo proteínas, comiendo buenos carbohidratos, todo lo que les he dicho, lo que van a hacer es que sus piernas, sus glúteos se van a fortalecer, van a crecer si ustedes hacen ejercicio con peso y su abdomen va a bajar. Pero así nomás de la nada, de comer, de hacer dietas, esas dietas que te matan de hambre, te vas a bajar de peso, vas a estar flaquita, pero vas a seguir igual con grasa abdominal. Una recomendación, toma vitamina C. La vitamina C regula los niveles de cortisol,
cortisol. Entonces, eso hace que no generes tanto cortisol, tu vitamina C esté ok, y también te ayuda a quemar grasas. No sé si sabes, yo tengo un truco. Bueno, particularmente yo, cuando hago mucho ejercicio, sí me tomo, yo adicional de toda la vitamina C que como en las verduras, me tomo dos pastillas efervescentes de la marca que quieras de vitamina C. Cuando hago mucho ejercicio, métete eso en la cabeza. Acuérdate que el cuerpo absorbe la vitamina C que necesita y el resto lo bota por la orina, porque la vitamina C es hidrosoluble. Tú la tomas y se va. Todos los días tienes que comer cosas que tengan vitamina C. Entonces, sin más, quiero que hagas esta rutina un mes. Hazla un mes para ti que sufres de la cervical, que estás mal de los lumbares, que estás mal de la espalda. Si hay alguno de estos ejercicios que yo he hecho que te sigue fastidiando, te duele, déjalo de hacer y haz los que sí te quedan, te hace bien. ¿Ok? Quiero que me dejes en los comentarios y quiero saber qué otra cosa quieres que te ayude. Se viene un video buenazo para fortalecer los glúteos y que te crezcan sin afectar tus rodillas. Para ti que tanto te duelen las rodillas, se vienen muchos videos más. Así que quiero que, por favor, si es primera vez que estás por acá, te suscribas a mi canal de YouTube y le des clic a la campanita, porque esa campanita te va a notificar cuando Abuela Fit Perú esté poniendo un video nuevo para ti. Ahora te mando un beso grande. Aquí te voy a dejar dos videos buenazos para que fortalezcas el cuerpo, para que ganes masa muscular. Y aquí el clic para que te suscribas a mi canal de YouTube. Te mando un beso grande. Nos vemos. Chao.